Nosotros le hacemos el emplazamiento directo al gobierno, a esta clase política, a que se haga responsable de la educación, que la educación vuelva a ser un derecho, que se desmunicipalice la educación, que se acabe el lucro en la educación, que se acabe en la educación técnica profesional el final dual y que las prácticas sean pagadas. No vamos a seguir permitiendo que a los secundarios se nos pase a llevar, que somos el bloque más perjudicado, hemos perdido años escolares, sufrimos fuerte represión a nivel interno en nuestros colegios y a nivel externo. Es por eso que nosotros no vamos a permitir que esto se siga reiterando. Vemos claramente cómo esta clase política no quiere transar, vemos cómo esta clase política no quiere trabajar en conjunto al movimiento social y no le quiere respetar su derecho a movilizarse y no quiere entablar mesas de diálogo para llegar a un acuerdo. Vemos cómo nuevamente están tratando de criminalizar el movimiento social, vemos cómo están aquí fuerzas especiales cercando toda la Alameda. Mira que la Alameda igual está bloqueada con rejas. Es evidente que la excusa para no dejar marchar por la Alameda no es técnica como les gusta decir, sino que es simplemente política, que ellos utilizan la intendencia para intentar invisibilizar nuestras marchas, justamente para esconder su fracaso en la educación. Nosotros tenemos clarísimo que ni la Concertación ni la derecha van a darnos lo que estamos pidiendo, porque son justamente las dos coaliciones que consolidaron el modelo contra el cual nos movilizamos, y son dos coaliciones que permiten cosas tan burdas como tener militantes que lucran con la educación dentro de sus partidos políticos. En ese sentido, nuestro llamado es a seguir creando en el fondo nuestra organización, seguir en el fondo y aprovechar ese vacío político que se genera, rellenarlo justamente con los movimientos sociales. Bueno, es la estrategia típica de la clase dominante en Chile, tratar de opacar a los movimientos sociales e imponer una soberbia autoritaria. Lo que vemos en estos momentos es cómo, por órdenes del gobierno, Carabineros ha bloqueado completamente el tránsito por la Alameda, colapsando la ciudad. Quieren estudiar y nos va a costar más de la cuenta. Queremos que la educación sea gratuita y de calidad. Pelea, 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 combo. No, guardia, no se está.